Temporada 1, capítulo 1. Luego de volver a la vida de su hija, que ahora es una mujer adulta y con familia propia, Rick Sánchez, un brillante científico que viaja a diferentes realidades alternativas, pero también inestable y con problemas de alcoholismo, obliga y arrastra constantemente las aventuras a Morty Smith, su nieto adolescente que es mucho más sensible y moral. Personajes: Beth la madre, Jerry el padre, Summer la hermana mayor, Morty el hermano menor y el abuelo Rick, que es padre de Beth. Todo comienza en la mesa cuando todos estaban desayunando. Morty, por el sueño, cae de cara en la comida. Summer lo delata diciendo que salió toda la noche con el abuelo Rick y entra la primera discusión que vemos de Beth y Jerry. En la escuela, Morty está obsesionado con Jessica, la chica que asiste al mismo salón de él, y el crush de Summer, que es un bravucón que molesta a Morty. Se llamaba Frank, pero muere porque Rick lo congela y se rompe en muchos pedazos. ¿Pero qué hacía Rick en la escuela? Pues fue a buscar a Morty para ir a buscar las mega semillas del mega árbol. La reciente aventura los lleva a una dimensión donde Rick pretende recolectar unas semillas con propiedades especiales, pero tras usar la pistola dimensional para conseguir una cura instantánea, ya que Morty cayó por un barranco y se rompió las piernas por culpa de Rick, ya que le dio unas zapatillas, pero no mencionó que tenía que encenderlas para poder usarlas. Ambos quedan varados en el espacio por descargar la batería de su pistola interdimensional. Rick tiene un buen plan, o un plan más o menos, ¿no? Rick intenta usar el portal de la Federación Galáctica, pero las semillas que tienen que transportar son ilegales, y por sus problemas con la Federación, ambos se abren paso violentamente por la seguridad de una terminal espacial, logrando salir vivos por poco. Tras enterarse de lo sucedido, Jerry, el esposo de Beth, que ha tenido discusiones con su esposa sobre la mala influencia de Rick sobre Morty, ya que el director de la escuela le informa que Morty no está asistiendo a sus clases normalmente, y que ha dejado mensajes con el abuelo Rick, pero Rick nunca les avisó. Trata de usar lo sucedido como una excusa para deshacerse de él, pero este consigue quedar bien cuando prueba que Morty tiene una superinteligencia, siendo en realidad el efecto secundario de las semillas que están ocultas en su recto disolviéndose, de manera que cuando Beth y Jerry se van, Morty sufre una especie de parálisis y crisis epiléptica. Rick amenaza con obligar a su nieto a llevar a conseguir más semillas y muchas otras aventuras arriesgadas y letales. Si te agradó esta narración, dale like, comparte y comenta qué otra historia o qué otra serie quieres que empiece a narrar.